Porque me cambiaron de cuarto y ahora me tienen más vigilada que antes. ¿Qué es usted despertándome a estas horas? Debe ser la madrugada. ¡Ah, por Dios! Usted me viene a despertar para hablarme de esa bobería. ¡Ah! No. Es que me vengo a contar, imagínese, que estuve escuchando a la enfermera y al administrador de este sitio mientras me alistaba en el cuarto nuevo. Ellos estaban hablando de usted. ¿Pero qué me importa a mí sus chismes? ¡Vieja, sin oficio! ¡Fuera de aquí, fuera de aquí, fuera! Pues sí le tiene que importar, porque es que lo odian y hablaban pestes de usted. Imagínese que alguien está pagándole al administrador para que lo desaparezcan a usted. Mejor dicho, para que lo borren del planeta. ¿Usted está segura de lo que está diciendo? ¿No me está engañando? Ay, pues si quiere creer o no, eso es problema suyo. Pero una cosa sí le digo, no vaya a recibir ninguna pastilla, porque es que lo quieren envenenar. Ese par son unos sinvergüenzas, son mala gente, gente muy mala. Piense eso. ¿Se puede saber qué está haciendo usted acá? ¿Qué le pasa? No le tan alto. La puede despertar. ¿Está dormida? Profunda. Parece que esta pobre señora es sonámbula. Y usted sabe que ese tipo de persona no se puede despertar así, de improviso. Sí, claro. Esta vieja está llena de rarezas. Voy a tratar de llevarla a su habitación. Y usted duérmase, viejo. Mi dulce pesadilla. Con cuidadito ahí, con cuidadito. Eso, sí. Oye, ahora esta vieja condenada me salió sonámbula. A ver, despacito. No se me vaya a caer. Turbia como el agua de una charca, como el vidrio de unas gafas viejas, sucias y empañadas. Volteese para acá. Con cuidado, con cuidado. Con cuidado, no se me vaya a despertar, que se me dé chaveta. Concuerda con la forma de tu espalda, tu cabeza atornillada, poco cuello y mucha panza, y qué patita tan delgada. Estoy dormidita, doña Hortensia, no se me vuelve a levantar. Menos mal que se me ocurrió lo del sueño, porque ese recurso nunca falla. Ay.